Qui sine peccato, divinas palabras. Se me olvidó decir el título. El título. Claro. Estamos en el teatro Alcázar Cofidis. Divinas palabras de Valle Inclán, que estuvo en las redes sociales tanto tiempo. Al escuchar aquellas palabras, ¡ah! ¡Qué palabras! Qui sine peccato est vestrum primus in illam lapidam metat. Milagro del latín. Una emoción religiosa y litúrgica conmueve las conciencias y cambia el sangriento resplandor de los rostros. Esta es la frase. Son las palabras espejos mágicos que evocan todas las imágenes del mundo. Las palabras, decía Valle Inclán, tienen un poder. Las palabras crean aquello que nombran. Las emociones, los pensamientos son un reflejo en la pantalla de la mente de lo que previamente han creado las palabras. Por eso es tan importante hablar bien. La vibración que se emite, la radiación de las palabras, esto viene a cuento de la campaña que estamos sufriendo. Con las elecciones en Madrid y en todo el mundo, ¿se acuerdan de Donald Trump? Ya no hay esa crispación, esa tensión, ese enfrentamiento. Al menos parece ser que amainó un poco la cosa en los Estados Unidos, ¿no? Él utilizaba las palabras de una manera incendiaria, agresiva, desagradable, inarmónica. Eso genera una tensión insufrible a veces. Y aquí en Madrid los políticos en la campaña han cogido el camino del enfrentamiento verbal, el hostigamiento verbal, la exageración, y eso es una irresponsabilidad, porque se calienta la atmósfera. Estamos hablando del calentamiento global, pero del calentón de la boca nadie habla. Y es malísimo, es malísimo, es malísimo. Nosotros les invitamos al uso estético y ético de las palabras, y les invitamos a ver esta obra que por eso se llama Divinas Palabras, de don Ramón María del Valle Inclán. Si hablas bien, piensas mejor. Si piensas mejor, hablas todavía mejor. Y si hablas y piensas bonito, te sentirás mucho mejor y harás que los que están alrededor se sientan también mucho mejor. Los pájaros cantarán de otra manera. ¿Cómo cantarán los pájaros? Y los peces nadarán de otra forma. ¿Cómo nadarán los peces? ¿Cómo nadarán los peces? Y ahí lanzamos un mensaje y una transmisión de onda, porque la cosa está tanta tensión. Luego el virus se mosquea y ataca. Vamos a despedirnos cantando una canción. Una canción que yo canto y tú improvisas la música. Se lo pedía a un deber en el cielo. Toca. Yo le pedía una bendición y él accedió y me la quiso mandar. Toca. Y me la quiso mandar. Para todos vosotros, venga, estamos en el Teatro Cofidis. Chao, chao, chao.